la capa física del modelo de referencia o si es la que define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. Es la que se encarga de las conexiones físicas de la computadora hacia la red, tanto en lo que se refiere al medio físico como a las características del medio y la forma en la que se transmite la información. Las funciones principales de la capa física son: permitir la compatibilidad entre los diferentes tipos de conectores existentes. Definir las funciones que van a realizar cada uno de los pines de los conectores. Establecer el tipo de cableado que se debe usar en la red. Determinar la codificación, el voltaje de las señales y la duración de los pulsos eléctricos. Coordinar la modulación de las señales, si es necesario. Amplificar y retemporizar las señales en su viaje a través de los medios. Cualquier medio de transmisión debe ser capaz de proporcionar una transmisión sin errores. Es decir, un tránsito de datos fiable a través de un enlace físico. La capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la red, del acceso a la red, de la notificación de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo. El switch realiza su función en esta capa. El cometido de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan en castellano encaminadores, aunque es más frecuente encontrar el nombre inglés routers. Adicionalmente, la capa de red lleva un control de la congestión de red, que es el fenómeno que se produce cuando una saturación de un nodo tira abajo toda la red. Su función básica es aceptar los datos enviados por las capas superiores, dividirlos en pequeñas partes si es necesario, y pasarlos a la capa de red. En el caso del modelo OSI, también se asegura que lleguen correctamente al otro lado de la comunicación. En esta capa se proveen servicios de conexión para la capa de sesión que serán utilizados finalmente por los usuarios de la red al enviar y recibir paquetes. En resumen, podemos definir a la capa de transporte como capa encargada de efectuar el transporte de los datos de la máquina origen a la de destino. Esta capa establece, gestiona y finaliza las conexiones entre usuarios, procesos o aplicaciones finales. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En conclusión, esta capa es la que se encarga de mantener el enlace entre las dos computadoras que estén transmitiendo archivos. El objetivo de la capa de presentación es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, sonido e imágenes, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que en cómo se establece la misma. Por lo tanto, podemos resumir definiendo a esta capa como la encargada de manejar las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de representación de datos necesarias para la correcta interpretación de los mismos. El nivel de aplicación es el destino final de los datos donde se proporcionan los servicios al usuario. Esta capa describe cómo hacen su trabajo los programas de aplicación como navegadores, clientes de correo, terminales remotos, transferencia de ficheros, etc. Esta capa implementa la operación con ficheros del sistema. Por un lado interactúan con la capa de presentación y por otro representan la interfaz con el usuario, entregándole la información y recibiendo los comandos que dirigen la comunicación.